Y luego yo os voy a hablar de magnetismo, y en concreto de magnetismo cuántico. Voy a hacer una revisión. No sabía el público al que me dirigiría, pensaba que serían más bien científicos, pero dado que hay de todas las especialidades, los científicos podéis mirar la pantalla, porque habrá alguna cosa física, y los que no sois científicos, escucharme, y punto. ¿Eh? Ya está. ¿Eh? Porque evidentemente no diré cosas en absoluto complicadas. Bueno, ese es el contenido de mi charla. Haré una introducción al magnetismo, hablaré de cosas pequeñitas que se llaman las partículas monodominio y hablaré de fenómenos magnéticos cuánticos que han aparecido en los últimos 12 años. Mirad, en primer lugar, el magnetismo es una falacia, porque de hecho el magnetismo no existe. Es verdad que se habla de magnetismo desde hace muchos siglos, desde la época del descubrimiento de la magnetita. Pero de hecho el magnetismo no es más que interacción electrostática. Y lo que ocurre es que cuando un electrón está cerca de un electrón, existe la interacción coulombiana. Pero esa interacción coulombiana es diferente si los spins de los electrones están paralelos o antiparalelos. Y esa diferencia de energía electrostática, cuando los spins de los electrones están paralelos o antiparalelos, se le llama magnetismo. O sea que el magnetismo no es más que interacción coulombiana más mecánica cuántica. Pero eso se llama magnetismo. Bueno, este es el caso de dos electrones. Pues dependiendo de cómo se solapan las funciones de onda. El láser es este, ¿no? ¿Cómo se solapan las funciones de onda de esos electrones? Resulta que la energía es diferente y ya a principios del siglo XX ya Heisenberg ya postuló este hamiltoniano y a los físicos del estado sólido lo han generalizado. Pero que sepáis que es interacción electrostática. Bueno, en el caso del magnetismo, todo el mundo está acostumbrado a hablar de imanes. Y todo el mundo tiene imanes en los juguetes de los hijos o vosotros los jóvenes. Tenemos el magnetismo en las tarjetas de crédito, tenemos el magnetismo en los materiales plásticos que colocamos en las neveras para acordarnos de qué es lo que tenemos congelado. Pero el magnetismo macroscópico, cuando se hace pequeñito, pues aparecen fenómenos nuevos. Y en concreto, cuando el tamaño de las partículas es muy pequeño, entonces se dice que tenemos una partícula monodominio. El magnetismo tiene dos contribuciones. Una es la anisotropía magnética y otra es la energía de intercambio. Como he dicho, la energía de intercambio es la que mantiene los spines paralelos, mientras que la energía de anisotropía dice en qué dirección tienen que mirar todos esos spines que se ponen paralelos. Pues en el caso de una partícula pequeñita, la energía de anisotropía viene modelizada por una barrera de energía que hay que saltar. Si yo tengo un imán pequeñito, como las partículas magnéticas de una tarjeta de crédito, y está grabado mi nombre, Javier Tejada Palacios, y está hecho a base de unas pequeñas partículas que están orientadas con todos sus spines, su momento magnético, el 1, 1, 0, 1, 0, así se va creando un código binario. Pues bien, con el tiempo sabemos que las tarjetas de crédito se desmagnetizan. Vas al Corte Inglés, como decía nuestro amigo Miguel, y resulta que muchas veces no te funciona la tarjeta de crédito porque se ha desmagnetizado. ¿Qué ha pasado? Pues que un 1 de la J se ha convertido en un 0 y por tanto ya no se lee Javier, sino se leería Javier, ¿no? Y por tanto el del Corte Inglés ya no se fía, ¿no? Es eso simplemente. Bueno, pues eso es lo que ocurre, se salta la barrera de anisotropía. Bueno, ese salto de barrera de anisotropía depende, para los que sois físicos, depende exponencialmente de la temperatura. Eso significa que no llevemos nunca tarjetas de crédito a la playa, porque a la vuelta seguro que ya están borradas, están desmagnetizadas. Y a nivel cuántico, pues bueno, tiene otro tipo de formalismo en el que hoy no quiero entrar. Bueno, mirad, para que aparezcan las partículas monodominio, resulta que en los sólidos magnéticos tenemos dominios magnéticos orientados hacia arriba, dominios magnéticos orientados hacia abajo y luego tenemos lo que se llama la pared del dominio, que es cuando los spines van rotando. Pues cuando tenemos partículas cuyo tamaño
es más pequeñito que una pared de dominio, todos los espines de los átomos están orientados en la misma dirección. Y eso se le llama partícula monodominio. Y como es una partícula monodominio, es como si tuviésemos una brújula. Una brújula pequeñita, una brújula diminuta, en la que caben, pueden caber 1 millón de átomos o pueden caber 100 átomos. Si estamos en el orden de 100 átomos, estamos en el caso, como nos ha puesto Miguel, en el caso de la el nanomagnetismo, o la nanofísica. Bueno, que sepáis que esas partículas magnéticas, ese salto que decía antes de la barrera de energía que habéis visto en continuo movimiento, cuando la partícula es muy pequeñita, tiene una probabilidad de que en vez de saltar la barrera, la tunelea por debajo. Pasa por el efecto túnel, que es un fenómeno puramente cuántico asociado a los tamaños pequeños. Eso se descubrió en el año 92 y resultaba que la velocidad de salto pues dependía de la temperatura, pero por debajo de una cierta temperatura la velocidad de salto se hacía independiente de la temperatura. Todo fenómeno físico independiente de la temperatura a escala nanométrica está claro que no tiene naturaleza clásica, sino que tiene naturaleza cuántica, y eso fue el disparadero del magnetismo cuántico. Pero claro, lo importante era trabajar con objetos donde las partículas fuesen realmente cuánticas, tuviesen un momento magnético muy pequeñito, pues esas partículas tenían del orden de 1 millón de átomos. Había que trabajar con partículas más pequeñitas, y eso, que sepáis simplemente para los físicos, eso se sabe cuando los conmutadores de los momentos magnéticos pues conmutan o no conmutan. Si conmutan son clásicas y si no conmutan son magnitudes cuánticas. Simplemente que sepáis. Bueno, pues mirad, después casi más de un siglo, desde los principios de Faraday, se sabe que el carnet de identidad de un material magnético es lo que se llama el ciclo de histéresis. Y los ciclos de histéresis de los materiales magnéticos han sido durante 100 y pico de años continuos, eran curvas continuas. En el año 95 vimos por primera vez un ciclo de histéresis que no era continuo. Aquí podéis ver que había saltos, ¿no? De repente, ¡blum!, un salto, otro salto, que dependía además de esos saltos a la temperatura. Bueno, aquí están las derivadas. Por primera vez, por tanto, después de 150 años, el ciclo de histéresis dejaba de ser continuo y aparecían discontinuidades. Esas discontinuidades están asociadas al efecto túnel magnético del spin. Bien, así pues, por tanto, ahí ya hay un fenómeno magnético cuántico, que es el efecto túnel, que da lugar a un nuevo tipo de histéresis, que es una histéresis discontinua. Hay otro fenómeno que se llama la deflagración magnética cuántica, y la vais a entender fácilmente, incluso los que no sois físicos. Si yo cogiera, si fuera un pirómano, y cogiera un trozo de papel y le prendiera fuego, veríamos que la llama se iría propagando por la llama de papel, nos quedarían cenizas, y a medida que se propaga la llama, va emitiendo calor, la llama propaga el calor y se emite luz. Eso se le llama deflagración o combustión. Pues también en magnetismo existe la deflagración, y en este caso sería la deflagración magnética. Y en el caso de la deflagración magnética consistiría en tener un papel magnético, inventémonos, pero bueno, sería poner todas las brújulas, por ejemplo, con el polo norte orientado mirando hacia el rector de la Universidad de Santander, y entonces con otro campo magnético le aplicamos en sentido contrario y ver cómo se propaga la inversión de polos. Y veríamos que esa propagación se produce, sigue las mismas leyes que las leyes de la deflagración térmica. Se propaga el calor, ese calor hace que se inviertan los polos y además se emite luz. Y esa luz, como veremos, pues, tiene una naturaleza diferente de la luz visible que comentaré a continuación. Para hacerlo de una forma controlada, pues para los que sois físicos, hace falta un mechero. Pues este mechero, en nuestro caso, utilizamos un material piezoeléctrico que vibra y produce, por tanto, una cierta distorsión en las brújulas. Y luego hay que detectar, evidentemente, la propagación, y para eso se ponen aquí una serie de elementos magnéticos para detectar cómo se produce la inversión de los polos magnéticos.
Bueno, pues lo curioso del caso es que si uno mira la velocidad de propagación en función del campo, resulta que la ley clásica de la propagación de la deflagración térmica dice que debe ser una ley exponencial, una ley continua. Y sin embargo, en nuestro caso, como veis, para ciertos valores del campo había unos saltos. Es decir, que esa deflagración, cuando ocurría, la inversión de los espines no se producía por efecto de salto de la barrera, sino por efecto túnel, evidentemente aumentaba la velocidad de propagación y de ahí esos saltos, y de ahí que se llame deflagración magnética cuántica. Que entre paréntesis, es la única deflagración que existe en la naturaleza que está regida por una ley cuántica. De la misma manera que la velocidad es cuántica, bueno, está controlada por fenómenos cuánticos, también el tiempo de ignición, el tiempo que yo tengo que encender el mechero para producir la inversión de espines, que se inicie la deflagración, resulta que también está cuantizado, que son dos signos característicos de fenómenos cuánticos. Bien asociado a la inversión de espines, está cuando la inversión de espines se produce de forma simultánea, resulta que se emite la emisión de luz. Y eso lo sabéis de mecánica cuántica, bueno, si no los que no sois físicos, si yo tengo un átomo en este estado excitado, o yo estoy aquí, y doy un salto hacia abajo y bajo el estado fundamental, si fuese un átomo emitiría un fotón. Cuando eso ocurre en los sólidos, no se emiten fotones, sino que se emiten fonones. Pero bueno, es lo de menos. Pues bien, que sepáis que hay una ley cuántica, enunciada por Hans Dicke en los años 50 y tantos, que dice que así como la probabilidad de que se emita un fotón por un átomo en un sólido es pequeñísima, es muy probable cuando decaigan simultáneamente el número de Avogadro de átomos. Y eso se llama superradiancia. No se emite luz de forma incoherente, sino se emite luz de forma coherente. Y eso se llama superradiance, y resulta que asociada a la deflagración magnética cuántica tenemos la emisión de superradiance. Que sepáis que la superradiance existe, nosotros la hemos detectado, lo que pasa es que hemos detectado potencias del microvatio, y para que sea utilizable, bueno, comercialmente utilizable, tenemos que llegar como mínimo al milivatio, pero al menos esto, como antes hablábamos de la transferencia de energía, sepáis que está protegido, no solamente, bueno, está publicado, sino que está protegido por dos patentes que tenemos con empresas multinacionales. Bueno, eso es lo que indica la superradiancia. Fijaros, en el caso de la luz, de la luminiscencia, el tiempo de emisión decae exponencialmente con el tiempo, mientras que en el caso de la superradiancia, toda la potencia se emite, toda la energía, perdón, se emite en un tiempo muy pequeñísimo, y de ahí la enorme importancia que tiene en cuanto a la potencia. Bueno, otro hecho cuántico es el siguiente. Si yo resulta que tengo, como veis, un puntero láser, si yo con este puntero láser, bueno, me voy a poner aquí, si veis que es de luz roja, si yo me moviera muy rápidamente hacia la pantalla, veríais que el color varía. Y eso se llama el efecto Doppler lineal. Pero hace tiempo que, debido a las telecomunicaciones, se emiten, sabéis, la telefonía móvil se transmite a través de microondas. Y entonces se encontraban las empresas que hacían, estudiaban las telecomunicaciones, que cuando enviaban información de microondas al satélite, debido a que hay una pequeña rotación en el satélite, la frecuencia no era la misma y se perdía la información. Entonces, eso se le llamó efecto Doppler rotacional. Pues bien, que sepáis que en el laboratorio también se puede observar, y lo hemos observado, el efecto Doppler rotacional. ¿Cómo? Simplemente cogiendo unas partículas magnéticas libres que puedan rotar y enviarles microondas y ver que la rotación de la molécula y de las partículas impide la absorción de microondas. Bueno, pues que sepáis que ese experimento existe. Bueno, y aquí lo veis, esos saltos de la absorción están asociados a diferentes frecuencias de rotación. O sea, que existe el efecto Doppler rotacional. Bueno, deciros también que cuando hablamos de magnetismo, y hablamos, no miréis el texto, por favor, cuando hablamos de magnetismo, hablamos de partículas pequeñas, pero resulta que cuando las partículas son pequeñas y además tienen un cierto tamaño, y son cilíndricas, por ejemplo,
son pequeños cilindros de tamaño nanométrico, y el material magnético tiene una anisotropía magnética muy pequeña, forma una estructura especial, que es una estructura en forma vorticial. Son vórtices. Y en el centro del anillo, en el centro del disco, resulta que el vórtice tiene un núcleo. Y ese núcleo se desplaza cuando tú le aplicas un campo magnético longitudinal. Es como un torbellino, por eso se llama vórtice. Son vórtices que se van desplazando y el desplazamiento es por un campo magnético. Pues bien, que sepáis que ese movimiento del núcleo del vórtice también se puede producir de forma cuántica. No se produce de forma clásica, sino que está regido por leyes cuánticas. Y eso es lo que se llama el quantum, el movimiento cuántico del núcleo de los vórtices de los discos bidimensionales. Bueno, eso simplemente es la forma de verlo. Y luego, por último, ya para acabar, quiero deciros que se ha hablado de superconductividad. Miguel Aralio es un especialista, se introdujo en el siglo XX, en 1900, con Kamerlin-Ohms, y apareció lo que se llama la superconductividad de tipo 1. Y en la superconductividad de tipo 1 está caracterizada porque el campo, si tú tienes un imán, perdón, un superconductor, y le aplicas un campo magnético, el campo magnético no penetra en el imán. A partir de un cierto campo penetra de entero. Y entonces, debido a la forma del material, antes de que entre totalmente, aparece lo que se llama el estado intermedio, que es que aparecen zonas normales y zonas superconductores. Y esas zonas normales no son los fluxoides de los superconductores de tipo 2, sino que son zonas auténticamente normales, hechas de electrones normales, macroscópicas. Pues bien, que sepáis que 100 años más tarde, de hecho, 110 años más tarde, el año pasado, descubrimos que también esas zonas normales se movían, se pueden mover en el interior del superconductor mediante leyes cuánticas. Se mueven sin disipación de energía y se mueven por efecto túnel a base, porque cuando, en las zonas normales están separadas de las zonas superconductoras por una interfase. Y esa interfase se va desplazando, va formando como pequeños, le van saliendo barriguitas, y esa barriguita se desplaza por efecto túnel sin disipación de energía. Y así poco a poco va avanzando en la zona normal, es en el interior de la zona superconductora, en el interior del material. Bueno, pues simplemente deciros que en estos últimos 15 años han aparecido, como os he nombrado, del orden de 10 o 15, entre 10 y 12 nuevos fenómenos magnéticos cuánticos a escala nanométrica, algunos de los cuales no solamente han quedado plasmados en publicaciones, sino que existen también patentes de ellos, y en concreto también pueden tener, y de hecho los últimos trabajos, no nuestros sino de otros grupos, indican que incluso el posible hipotético utópico computador cuántico puede estar basado en qubits, pero en qubits magnéticos, donde la tarjeta de crédito no esté hecha a base de unos, ceros, unos, ceros, sino que esté hecha a través de una tarjeta magnética enfriada a muy baja temperatura, cuidado, sino que esté hecha a base de superposiciones de spines 1, 0 simultáneamente orientados hacia arriba y hacia abajo, que sería lo que se llama el qubit. Es decir, que el magnetismo cuántico no tiene aplicación, no tiene solamente una vertiente clásica, una vertiente básica, sino también una serie de aplicaciones tecnológicas que evidentemente están abriendo camino poco a poco en el mundo tecnológico. Y gracias por vuestra atención.